La etapa 5 de este Tour de Francia ha servido para separar el grano de la paja y hemos visto hoy cómo el grano en este Tour de Francia son sobre todo dos corredores como Jain Hindley, ganador de la etapa hoy, nuevo maillot amarillo, menuda fuga se ha marcado el ciclista australiano y que le veo haciendo grandes cosas en este Tour de Francia. Y también, por supuesto, el grano es otro corredor como Jonas Vingegaard, que hoy se postula todavía como más favorito a ganar este Tour de Francia. Ha lanzado su primer ataque, absolutamente nadie le ha podido seguir. Ha soltado a Tadej Pogačar, se le ve muy bien a Jonas, que le veo incluso mejor que en el Tour del año pasado. Y bueno, vamos a hablar también de esta, no pájara, pero el rendimiento de Tadej, que hoy no ha podido seguir el primer ataque de su gran rival Jonas Vingegaard y también del equipo de Pogačar, del UAE, que están corriendo este Tour de Francia de manera kamikaze. Hoy han perdido el liderato, han reventado todo el equipo, están corriendo como juveniles el equipo UAE. Vamos a hablar de todo esto en el vídeo de hoy. Vamos allá, chavales. Yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. Yepa, chavales, pues lo mejor que hoy le puede haber pasado a Tadej Pogačar es que su equipo, el UAE, ha perdido el maillot amarillo, que no estoy entendiendo cómo están afrontando las tácticas de equipo el UAE en este Tour de Francia, corriendo súper ambiciosos desde el día número uno, cogiendo el maillot amarillo con Yates el primer día, tirando como locos ya en la etapa 1, 2, hoy en la 5 también reventando todo el equipo. Han reventado a Soule, han reventado a Grobsgarner, han reventado a Majka, han reventado a corredores como Mikkel Bergh, que mañana hay otra etapa de montaña, y el equipo hoy, ya os digo, se lo han cargado y hoy han perdido tiempo además. Así que parece, me da la sensación que el equipo UAE no ha visto el documental de Netflix que ha salido sobre el Tour del año pasado, donde básicamente lo que explica ese documental es cómo el Jumbo Visma pues le acabó robando la cartera al UAE de Tadej Pogačar. Parece que están cometiendo los mismos errores, corriendo, y os digo, a fondo desde el primer día, hoy reventando el equipo también durante toda la jornada, sin sangre fría, y hoy no ha sido el Jumbo Visma quien le ha protagonizado una emboscada, sino que ha sido el mismísimo equipo Bora, con Jain Hindley metiendo en la fuga, quienes han forzado que el UAE durante todo el día pues hayan tirado, hayan reventado el equipo. Después, esta emboscada del equipo Bora se ha sumado el Jumbo Visma, todo el día rueda, tranquilos, esperando el momento, al acecho, y en el momento adecuado han puesto a trabajar al equipo cuando los compañeros de Pogačar ya estaban todos reventados, y también el Bora, pero también el Jumbo Visma, de la mano de Jonas Vingegaard, han hecho sangre y han pegado, ya os digo, una puñalada importante al equipo UAE, que se quedan sin el líder. Y además, su jefe de filas, Tadej Pogačar, no pierde para nada el Tour de Francia porque queda mucho, pero pierde una cantidad de tiempo importante, casi 2 minutos con Jain Hindley, que esto va a ser muy complicado recuperarlo. Y además, sobre todo, la pérdida más importante es el minuto que ha cedido Tadej Pogačar con Jonas Vingegaard. Mucho de lo que hablar, y ahora lo vamos a ir analizando más detalladamente, pero pediros que le dejéis un like al vídeo. Vamos a ver si podemos alcanzar hoy los 2000 likes. Os doy 2 segundos para que lo hagáis, y 3 por si no os ha dado tiempo, y suscribiros al canal porque, bueno, ya me veis, estoy en los Pirineos. Mañana estaré en el Tourmalet viendo la etapa donde, si en un puerto como el Marie-Blanc, que tiene 7 kilómetros, ha sucedido lo que ha pasado, imaginaos mañana en el Tourmalet lo que puede pasar. Veremos otro ataque de Jonas, veremos la revancha de Tadej Pogačar, que va a poner los puntos sobre las íes. Vamos a ver qué va a pasar, pero ya os digo, suscribiros al canal para ver todo lo que pase en directo mañana desde el Tourmalet. Bueno, la etapa de hoy la estáis viendo aquí, una jornada dura, de 164 kilómetros, donde se superaban diferentes puertos, unos categoría, un puerto de tercera categoría, pero toda la emoción iba a estar condensada en el último puerto, que es el Marie Blanc, una extensión de 7,8 kilómetros al 8,4% de pendiente media, que lo estábamos comentando con mis compañeros que hemos visto la etapa juntos. ¿Cómo puede ser que un puerto de 7 kilómetros y medio al 8% de media sea de primera categoría y no fuera de categoría? Básicamente por la distancia. Es decir, es un puerto duro, pero que es corto comparado, por ejemplo, con el puerto de mañana, que es el Tourmalet, que tiene más de 15 kilómetros. Este es el único motivo, pero las rampas eran duras y hemos visto cómo lo de Jonas Vingegaard de hoy ha sido exagerado. Es decir, lo que ha hecho Jonas Vingegaard, a mí me da la sensación que Jonas Vingegaard es un escalador que mejor se maneja es en los puertos largos, puertos como mañana el Tourmalet, puertos que veremos más adelante como el Col de la Loz. De hecho, donde sentenció el Tour del año pasado fue en un puerto como el Granón, largo, a mucha altura, después de un Galibier, que también ascensiones encadenadas a Jonas se le dan muy bien. Pero lo que habla muy bien del estado de forma de Jonas Vingegaard es que en un puerto perfecto para Pogačar le ha soltado. Es decir, Pogačar para mí es el rey cuando está en forma, cuando está 100%, es el rey
de las ascensiones de 20-30 minutos, de estos puertos de 5-10 kilómetros al 7-8%. Pogacar es el auténtico rey, lo hemos visto en muchos duelos entre Pogacar y Vingegaard. Por ejemplo, me viene en la cabeza ahora la Planche de Belfil el año pasado. La Planche de Belfil es un puerto estilo el Marie Blanc, este tipo de puertos donde Pogacar es un auténtico tirano. Pues que Vingegaard en este tipo de terreno suelte a Pogacar, pues da que pensar, al menos a mí, ¿eh? Dejadme en comentarios qué pensáis, pero si está soltando Jonas en este tipo de puertos a Pogacar, a mí me da la sensación que en puertos como los de mañana, como el Tourmalet, en puertos que le van perfectamente a Jonas, como son el Col de la Loz, pues puede hacer mucha sangre Jonas Vingegaard, que está, bajo mi punto de vista, a un nivel superior al que vimos en el Tour del año pasado. El Tour para nada está sentenciado. Ahora más adelante vamos a ver la general, le han metido un minuto al final, que tampoco es tanto tiempo, pero sí que es mucho tiempo por el momento y los compases de la etapa de hoy. Al final, hoy Jonas Vingegaard ha estado toda la etapa a rueda del equipo UAE, que estaba forzando, tirando fuerte para que en la fuga se encontraba Jain Hindley y que no fuese cogiendo mucho tiempo. Ha habido un momento donde Hindley tenía más de 4 minutos respecto al grupo de Jonas y al grupo de Tadej, un corredor Hindley al final que ha ganado el Giro de Italia el año pasado. Un corredor que las 3 semanas las pasa bien, que es un magnífico escalador. Pues al final, como os decía, por los compases, por el ritmo que ha seguido de la carrera, que hoy Jonas le haya metido un minuto a Pogacar es muchísimo tiempo. Al final, el Jumbo se ha puesto a tirar en los últimos 4 kilómetros del Marie Blanc, ha tirado fuerte Van Aert, después le ha dado un gran trabajo el de Sepp Kuss, que ha hecho la purga final. Y cuando Sepp Kuss se ha puesto a tirar, tan solo Jonas Vingegaard, su líder, y Tadej Pogacar han seguido su rueda. Después ha venido el ataque de Jonas, que al momento hemos visto como Pogacar no ha hecho ni el amago de salir, ha visto como era un ritmo demasiado duro, ha puesto su ritmo, el ritmo más alto que ha podido hasta arriba, y en estos 2 kilómetros, kilómetro y medio, desde que ha pegado el ataque Jonas hasta la cima, le ha caído 40 segundos a Pogacar, más el tiempo de la bajada y el llano, donde ha seguido perdiendo tiempo Tadej Pogacar, acabando sobre 1 minuto por detrás de Jonas Vingegaard. Por lo tanto, por lo rápido, como decimos en España, ha sido pim pam, se ha puesto a tirar el Jumbo, ha atacado Jonas y en un momento le ha caído 1 minuto a Pogacar. Esto es lo preocupante. Y como os decía, a principio del Tour de Francia veía favorito a Jonas, hoy lo hemos visto. No me imaginaba que en un puerto como el de hoy Jonas fuese tan superior a Pogacar, pero hoy ha quedado claro quién es el gran favorito. Y es que os comentaba, para mí hay una regla de tres que es muy clara. Si el año pasado Vingegaard entrenando al 100% y sin ningún problema, y también Pogacar el año pasado preparando el Tour de Francia sin ningún contratiempo, llegaron ambos al 100% al Tour, y Pogacar claramente se vio como no pudo ganar a Jonas Vingegaard, este año Jonas, que se le ve mejor, también entrenando igual Jonas Vingegaard sin ningún problema cara al Tour de Francia, mientras que el propio Pogacar ha sufrido pues el percance de la caída con la rotura de escafoides y no puede entrenar bien. Si cuando el año pasado Pogacar entrenó bien, no pudo ganar a Vingegaard en el Tour de Francia, este año que ha entrenado peor, a contratiempo, sin poder planificar bien el asalto al Tour de Francia, pues es que se tiene que ver en la carretera que sobre el papel no va a poder ganar a Vingegaard. Es decir, después ya os digo, el Tour está sentenciado para nada. No quiero que esta sea la lectura que saquéis del vídeo de hoy, ¿eh? Me da la sensación que en un mano a mano, por fuerza, Jonas en este Tour va a ser superior a Pogacar y se va a ver incluso un escalón más de diferencia entre los dos. Pero Pogacar es Pogacar, Pogacar es un corredor que con frío anda muy bien, con lluvia también. Y si pasan cosas, yo creo que Pogacar tiene que esperar que pasen cosas, que vayan pasando las etapas, movimientos tácticos, alguna bajada, algún pinchazo, forzar a Vingegaard. Creo que en el mano a mano, este año, por los problemas que ha sufrido Pogacar, pues tiene que haber claramente pues una diferencia de nivel, porque uno puede entrar bien y el otro no tanto. Así que por eso os decía que me extrañaba muchísimo la actitud del UAE desde el primer día, siendo tan generosos, sabiendo que Pogacar, su gran aliado, va a ser que a medida que ella vaya avanzando este Tour de Francia, va a entrar en una condición física superior. Es un corredor que siempre termina bien las pruebas de 3 semanas, que está más fresco que en otros años. Y vamos a ver seguramente un Pogacar más competitivo a la que vayan avanzando las etapas. Por lo tanto, ya desde los primeros días, con estas dudas, sabiendo que Jonas llega tan bien, ser tan agresivos, a mí me extrañaba. Y hoy, pues yo creo que ha quedado claro que las tácticas del UAE y de Pogacar eran precipitadas. Después, no nos podemos olvidar de un hombre, que es Jain Hindley. Hemos hablado un poquito en la intro, pero ha hecho un etapón. Jain Hindley, para mí, que es un corredor infravalorado en el ciclismo. Un ciclista que ganó el Giro de Italia el año pasado, que
claramente después de Pogacar y Jonas, que están en el Olimpo del ciclismo, para mí que es de los mortales el escalador que más cerca puede estar de ellos. El año pasado vimos como un Carapaz, donde estaba a un buen nivel en el Giro de Italia, fue claramente superado por Jain Hindley. Pues si uno de los mejores escaladores, si nos olvidamos de Pogacar y Vingegaard, uno de los mejores escaladores que hay en el mundo cuando está en forma es Carapaz, si un tipo como Jain Hindley, perdóname la expresión, pero le pintó la cara a Carapaz en la Marmolada el año pasado en el Giro de Italia y le soltó con aparente facilidad, pues este hombre, Jain Hindley, después de Pogacar y de Vingegaard, tiene que ser el hombre más temido en la montaña en el pelotón internacional. Es un hombre que sobre el papel está un escalón por debajo de Jonas y de Pogacar. Pero atención, porque es un hombre que ha preparado a conciencia este Tour de Francia 2023, y que hace unos pocos meses estuve hablando con él de cómo iba a afrontar el Tour de Francia. The thing I really like about you is that you plan really good the big objectives. So there's riders that they are full gas all year, but you know how to get to the main objective of the year at 100%. So how do you plan that? Because sometimes it's a lot of pressure to just wait to the objective. How do you do it? Yeah, I think it's I don't know. I think it's important that you just keep focused on yourself and not worry about what everyone else is doing. You know what I mean? Because it's very easy to look at, you know, the other GC guys now who are, I don't know, focusing on the Giro, and of course they're going really well now. But yeah, like my main objective is the Tour, and that's a bit later on. So. Como os decía, Jain Hindley, ojo, porque puede estar más cerca de Pogacar y de Vingegaard de lo que nos podemos esperar. Yo creo que Jain Hindley, al final, había un momento en carrera donde estaba a 4 minutos, parecía que podía vestirse de amarillo y aventajar a Pogacar y a Vingegaard en 3 minutos tranquilamente. Al final, el ataque de Vingegaard ha sido muy potente y va a liderar la general por pocos segundos, pero con Vingegaard lo veo complicado, porque lo veo a un nivel excelso al ciclista danés. Pero ojo, no pueda llevarse algún susto Pogacar con el rendimiento de Jain Hindley, que es que no lo estoy sobrevalorando. Es un corredorazo que lo ha demostrado y que va a hacer un gran Tour de Francia. Este Tour, el perfil le viene muy bien, y como, bueno, habéis visto en esta pequeña charla que tuve hace unos meses con Hindley, es un corredor que sabe llegar bien al día de hora H. Hindley. Vamos a echarle un vistazo a la clasificación general. Primero es Jain Hindley, como os decía, a ventaja con 47 segundos a Jonas Vingegaard, que ha sido espectacular como no solamente Vingegaard le ha metido tiempo a Pogacar, sino cómo le caían también los segundos a Jain Hindley, que iba por delante, ¿eh? Si hoy Hindley se hubiese puesto como líder con una ventaja de unos 3 minutos o así, como parecía que podía pasar en algunos momentos de la carrera, sería algo realmente preocupante. Pero al final, para Jonas, claro, ha tenido unas piernas tan, tan potentes que ha terminado el problema Hindley, y al final tener a 47 segundos a Hindley sobre el papel no debe ser un problema para Jonas con el estado físico que tiene. Segundo es Jonas Vingegaard, que hoy ha pegado un salto importante en la clasificación general. Ciccone ha sido tercero, un corredor que para mí que es un ciclista con piernas para hacer quizás un top 5 o top 10, pero no va a estar en la pomada del podium. Creo que el podium va a estar entre Pogacar, Vingegaard y Hindley. Y los hombres que, por ejemplo, hoy me han dejado muy buenas sensaciones, ha sido cuarto Bowman, bueno, un corredor que vamos a ver dónde puede llegar. Yates, que para mí que poco a poco se va a reconvertir en un gregario de Pogacar, es decir, que Pogacar y Yates lleven una guerra cada uno en paralelo para la general, con el Jonas que estamos viendo y el Jumbo que va a estar a un nivel impresionante, lo veo imposible. Creo que Adam Yates se va a ir reciclando poco a poco, como lo ha hecho desde el principio, pero se va a olvidar de la general. Si está en una buena posición, bien, pero su objetivo va a ser ayudar a Pogacar. Luego Pogacar sexto, hemos dicho hoy que, bueno, creo que va a ir entrando en carrera a medida que vayan pasando las etapas, pero claramente se ha visto un escalón por debajo de Jonas Vingegaard. Séptimo, Simon Yates, que este hombre sí que va a poder hacer una buena general. Es uno de los candidatos, por supuesto, al podium, pero con el nivel de Hindley me parece complicado. Pero Hindley, Simon Yates, uno de los hombres para luchar el podium. Es que el Moje octavo, vamos a ver cómo va superando el paso de los 10. Y ojo con este señor, bueno, señor no, con este niño deberíamos decir, Carlos Rodríguez, que hoy le hemos visto muy bien. Va noveno de la general a 1 minuto 56 de Jain Hindley. Y por supuesto que, bueno, Hindley es favorito al podium respecto a Simon Yates y a Carlos Rodríguez, pero Carlos Rodríguez le veo con patas para hacer un top 5. Y ojo, porque es un grandísimo corredor. Y hoy ha sido, bueno, cuando se ha quedado, cuando se ha puesto a tirar Sepp Kuss y a su rueda estaba
Vingegaard y Pogacar, el último hombre que ha aguantado con estos dos ciclistas ha sido Carlos Rodríguez. Cuando se ha quedado Carlos Rodríguez, sí que han quedado Pogacar y Vingegaard mano a mano, pero Carlos Rodríguez ha aguantado más en la subida que corredores como Yates, que corredores como Godú, que corredores como Adam Yates, como Scott Mouche. Así que ojo con Carlos Rodríguez, que es una especie de Jonas Vingegaard a la española, un corredor que los puertos largos le van mejor, es un ciclista más diésel y se oye en un puerto corto y explosivo como el de hoy lo ha hecho también. Atención lo que nos puede deparar Carlos Rodríguez en lo que resta de Tour de Francia, porque además su equipo, bueno, Bernal ha estado más o menos ahí, pero se ha caído también de la general, como era previsible. Pidcock no hace la general, Dani Martínez tampoco lo vemos con garantías para hacer una general, así que bueno, si algún nombre tiene que respaldar Ineos en este Tour de Francia es Carlos Rodríguez, y bueno, tener un plan más claro, ahora tener un hombre como referencia va a ayudar a las tácticas de Ineos de arropar un hombre como Carlos Rodríguez, que va a llevar a cabo seguro un gran Tour de Francia. Dejadme en comentarios vuestra lectura de esta etapa 5 del Tour, y recordad que mañana pues estaremos en el Tourmalet haciendo videoblog de la etapa y, por supuesto, la parte final del vídeo, reflexión de lo que suceda. Yo, mi diagnóstico, bueno, no digo, mi previsión para mañana es que por parte de Jonas o de Pogacar haya sangre en el Tourmalet. Así que vamos a ver qué pasa. Chao, ragazzi. 55 seconds is countdown. He has lost the Tour de France by 8 seconds. Can you believe that?